Мотив номер два. Мотив номер два. Какой будет у нас второй мотив? Te ofrecen estudiar ruso gratis por un año. Можно год бесплатно учить русский. ¿Les gusta la imagen de hoy? Muy linda, ¿no? Acá en San Petersburgo. Да. Можно год бесплатно изучать русский. Eso solo con una condición. Yo, no sé, un año consideré los mismos programas en chino. Cuando te ofrecen aprender el idioma por un año, te lo pagan todo. Y después tú entras en este idioma a la universidad. Eso funciona para los programas en ruso. Conozco mucha gente que lo hace así. Algunos ya entran sin hablar ruso a los programas en ruso, pero eso obviamente es mucho más complicado. Yo lo experimenté cuando viví en Chile y ahí tenía un curso en español y en aquel entonces yo hablaba español. Yo tenía un nivel avanzado en español y aún así fue muy difícil para mí estudiar algo tan específico como finanzas conductuales en español chileno en este caso. Por eso, obviamente, si quieres estudiar en ruso, Dios mío, tienes que hablarlo, ¿sí? Можно год бесплатно изучать русский. La palabra бесплатно. ¿Quién vino acá? Da. Sí, estoy aquí. No, muy verde porque fue en mayo, sacaba la foto. Бесплатно significa gratis, ¿ya? Entonces, ¿ya qué opinan ustedes de estos programas que puedes estudiar por un año gratis, aprender el idioma o al menos tener un nivel decente para después entrar a la carrera? Y las carreras que escogen los chicos latinoamericanos son muy distintas. A veces, de repente estudian medicina, química, física, doctorado, lo de medicina se llama. Muchos de Europa antes venían para estudiar como negocios internacionales, política, no sé qué más. Pero digo que si viene, si una opción es algo tipo económica, otra opción es estudiar algo más técnico. Y ahí voy a ver con los motivos y después, después veremos cuál de ellos es más importante para ustedes. Entonces, eso sería en la universidad. Lo bueno en las universidades rusas es que te ofrecen un dormitorio. En la mayoría de los casos te ofrecen una habitación casi gratis, no vale nada. Y yo también cuando me mudé a San Petersburgo a estudiar, me ofrecieron también, era muy muy barato, como casi nada pagas y vives en dormitorio. Algunos están dentro de la ciudad, algunas un poco afuera. Hay gente que prefiere después alquilar su propio piso, no sé qué, como Mari Laura, la chica de Costa Rica, porque yo le ayudé con este piso. Pero si no tienes dinero, es como muy buena opción, porque yo justo me mudaba a San Petersburgo cuando tenía 16 años, y obviamente yo también solo podía vivir en el dormitorio, ¿no? Y estudiaba así, de esta forma. A los 20 ya me gradué del pregrado. Ok. Мотив номер три. Creo que es uno de los motivos más importantes, porque igualmente Rusia está lejos y no todos quieren ir hasta allá, porque voy a estudiar en mi ciudad, no sé dónde, ¿no? Porque voy a ir a Rusia frío. Porque la calidad de la educación es muy buena. Sí, sobre todo en San Petersburgo, por ejemplo. Si hablamos de programación, ya, es que la calidad de educación es superior. Sí, siempre los estudiantes de ahí ganan los concursos mundiales de programación y muestran resultados súper buenos. Y de eso también, eso dicen también de los colegios, para niños. En los colegios que también se enseña súper bien, la calidad de educación es muy buena. Высокое качество образования.
Качество es la calidad. Качество. Качество. Вот. И высокое, alto. Высокое. Высокое качество de educación, образование.